¿Qué pasó? Vamos, cuéntame. Así, ya después. Bien, andando. Espera. Mejor camina solo. Enójate en otro lugar. Ve a otra parte. Vamos, muévete. Así, ya, no empieces de nuevo. Sube al auto. ¿Desea algo más, señor? Mira lo asustada que está. ¿Crees que podría dejarla sola contigo en ese estado? No te preocupes tanto. Sabe cuidarse sola. Así, ya. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo lamento, Tajín. ¿Por qué te pusiste frente a esa bala? ¿Es por eso que te enojaste? Yo pensé que... ¿Qué pensaste? Pensé que te habías enojado por lo que le dije a Merjan. ¿Y por qué me enojaría? ¿Hiciste algo malo? ¡Lo hiciste! Le preguntaste a una persona cómo pudo lastimarse. Y luego tú hiciste lo mismo. Te pusiste frente a una bala por mí, Nefes. ¿Qué tiene que ver? ¡No es lo mismo! No entiendes, me volveré loco. ¿El resultado sería el mismo? ¿Sería el mismo? ¿Y si Murat no lo hubiera evitado? ¿Y si esa bala te hubiera llegado? ¿Por qué te pusiste como un escudo? Porque te iba a disparar. ¿Y eso por qué te importaría? ¿Ahora quieres ser una heroína? Claro, eres el único héroe aquí, ¿verdad? Deja de provocarme. Deja de gritarme. Entonces no te pongas frente a las balas. ¿Qué pasó, loco Tajir? ¿Tuviste miedo? ¿Es por eso que estás gritándome? ¡Tuve miedo! ¡Lo tuve! ¿Hay algo de malo en eso? ¿Lo tuve y qué? Señor Osman, ¿no lo vimos? ¿Estaba ahí? ¿No se escuchó? Sí, escucho que arriesgaste tu vida por mí. Ven conmigo. Tajir, siéntate. Bien, muchacho. Dime, ¿de qué bala estaban hablando? Merjan se cortó las venas porque no me fugué con ella. Nazar se enojó y me disparó. Y a Nefes no se le ocurre nada mejor que ponerse frente a la bala. ¿Merjan está bien? Lo está. Pero si lo intenta de nuevo, no sé si sobreviva. Iré a visitarlos y hablaré con ella. Hágalo, señor, hágalo. Hablé con la loca que está en su casa también. Merjan no está cuerda, pero Nefes, ¿cómo pudo ponerse delante de una bala? De acuerdo, hablaré con ella, pero tú también tienes que hacerlo para que entienda. La gente comentará, no se detendrán. Yo tampoco me detendré. Será por miedo. Tienes mucho miedo y ella lo sabe. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, eh? Hoy casi te matan de un disparo. Esto no puede seguir. ¿Qué piensa ella? Dijo que olvidara a las demás personas. Le dije que no lo entenderían. ¿Y qué me dijo? Mientras tú lo entiendas. Dijo que fuera su amigo. Dijo que estaba bien aunque la gente no entendiera de qué se trataba la situación. Pero esas personas intentaron matar a Nefes hoy, señor. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Pero cómo? Hoy los Dagdeviren tenían la intención de lincharla en el hospital. Todos éramos culpables, y ella la única inocente. Sin embargo, sería la única ejecutada. El nudo de la ignorancia es colocado alrededor del cuello del inocente. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? Ella solo es una víctima, señor. Escapó del calabozo de Vedad y la pusimos en nuestra mazmorra. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, muchacho, ¿cómo se van a defender aquellos que no ayudan a la víctima? Diciendo que no es inocente, señor. Exactamente.
Y yo soy la excusa. Incluso mi madre cree que Nefes está persiguiéndome. No saben que soy yo quien no la deja ir. Ellos lo mirarán con la sospecha. Pero tú escucharás lo que Dios tiene que decirte. No puedes decir, Dios, qué gran problema tengo, y estar quejándote. Por el contrario, tú, lo que vas a decir será, qué gran Dios tengo. Espero que así sea. Así será. Así será, muchacho. Dios no habría guiado su mano hacia ti si no pudieras hacerlo. Gracias, señor Osman. ¿A dónde vas? Al mar. Verás el mar porque no puedes ver a Nefes.